La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Y por supuesto, pues agradecemos a todos los desvelados que siempre están pendientes de nuestra señal. Fíjense que un joven, me imagino, que es de estas personas que a veces tienen tiempo y andan en Google Maps, esta aplicación de mapas de Google, ¿no? Aseguró que capturó la imagen del famoso Mothman o hombre polilla. Ustedes saben que esta aplicación de Google Maps es una herramienta muy útil sobre la cual pues millones de personas pueden descubrir. Salimos. Ahí salimos. Sí, en Ojuelos, en Ciudad de México y no sé si aquí nos ha tocado cuando va Google como tomando las fotos. Tomando el carro, ¿no? Sí. Con la cámara arriba. Sí. Bueno, pues pues mucha gente se la pasa ahí descubriendo lugares desconocidos, elaborando rutas de viaje. Pero bueno, pues muchas personas lo utilizan también pues para ver qué pueden capturar precisamente con imágenes extrañas, como dice Gladys, mientras va pasando la cámara de esta compañía, pues grabando o filmando alrededor. Pero pues quién se iba a imaginar de que iban a poder capturar posiblemente la imagen del hombre polilla o el Mothman, este ser que es un mito, pues que mucha gente ha hablado de que lo ha visto y mencionan que pues también le atribuyen a grandes catástrofes cada vez que aparece. Bueno, pues esta persona, usuario de las redes sociales, acostumbrado a estar descubriendo cosas inquietantes a través de esta aplicación de Google Maps, pues decidió navegar por Virginia Occidental, que es donde pues más se habla del famoso Mothman o del hombre polilla, y que ahí se vio por primera vez en 1966. Y bueno, pues menciona él de que al estar checando estos mapas de esa región, pues se puede ver a un hombre, se puede ver una bicicleta abandonada en uno de los caminos. Mientras sigue avanzando con la aplicación, también se puede ver una extraña presencia imponente mirando fijamente hacia el objeto o hacia la cámara, ¿no? Por decirlo así. El usuario asegura haber captado al hombre polilla muy cerca del sector conocido como TNT, donde empezó pues esta historia hace más de 55 años. Por ahí subimos el video en nuestra página de YouTube para que le echen un vistazo. A mí se me hace más una persona disfrazada del Mothman, ¿no? Básicamente. Pero sí, pues no sé si sabía que iba a pasar por ahí la cámara y se pone en uno de estos caminos a lo lejos para pues que le tomen el video, la foto, ¿no? Básicamente. Es que hoy en día hasta las mismas personas que están haciendo esta clase de videos pueden llamar la atención y hacerlo a propósito. O sea, dices tú, ay, está muy... Pues no sé, digo... Ojona. No, digo, para que lo haya encontrado, pues sí está muy difícil, pero sí parece ser una persona con un disfraz del Mothman, parado a un lado de un camino, como esperando que le tomen video estas personas de Google Maps para precisamente pues salir en esta situación, ¿no? Entonces, pues ahí está el video para que le echen un vistazo y pues mencionan de que pudieron haber tomado al famoso Mothman vía Google Maps. Y tenemos a Alfredo en la línea telefónica. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Mira, Víctor, muy buenas noches, saludos a los tres. Gracias. Y he seguido los pasos desde que estabas en la otra estación. Otra taquería. Ándale, tú ya tenemos rato ahí acompañándonos, Alfredo. Sí, tú nos llamas Los Desvelados Callados. Mira, desde, sí. ¿Qué será? Desde antes de que empezaras con tus 9 años posteriormente, ya ves que estabas con otra persona en la estación. Y yo te seguía desde ese entonces y siempre tuve una duda, Víctor, y quiero que me ayudes. A ver, ¿qué pasó? Mira, yo era pequeño y resulta que caminaba ya oscuro, ¿no? Ajá. Había tráfico en la zona. Y se miraba las luces
tú sabes de la ciudad. Okay. 1968, 69. Y yo caminaba con miedo y volteaba hacia atrás y en ángulo hacia el cielo. Uh-huh. Y miraba que peleaba un ángel. Un ángel con una otra, ¿qué será? Otra entidad, algo otra así. Otra entidad de energía. Ajá. Y en una ocasión tuviste ahí en tu programa a uh-huh. una de tus colaboradores de... ¿Qué Ajá. tienes? Que describió algo así como unas luces metálicas en el choque. Unas luces metálicas. Sí, unos colores vívidos, muy muy bonitos, muy... Ajá, ¿en qué? Resulta que estos ángeles peleaban. Ajá. Bueno, este ángel peleaba con esa identidad, pero traía unas espadas. Ok. Al choque de las espadas, resaltaba esa luz. Uh-huh. Unos colores metálicos, muy, muy, muy bonitos. ¿Cuántos años tenías en ese entonces, Alfredo? Yo pienso que como unos 7. 7 años, estabas pequeño entonces. Sí, andaba en la calle, andaba solo. Ajá. Pero andaba con temor, ya estaba oscuro. ¿Esto en dónde, en qué parte fue? En Tijuana. Oh, en Tijuana. Sí, sobre la calle Negrete. Oh, ok. Ya ves que no está lejos, yo sé que tú eres de por allá también, ¿no? No, Tijuana no, fíjate, pero saludos allá a toda la raza. Entonces, miraste en el cielo como si estuvieran peleando un ángel y otra entidad. Sí, Víctor. Ajá. Y siempre lo he tenido en mi mente, como que me martilla, como que tengo que sacar eso, ¿entiendes qué? Claro. Bueno, acuérdate que niños pequeños de 9 años, 8, 9 años o menos, tienen esa facultad de poder mirar cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, posiblemente tú miraste algo fuera de nuestra dimensión. Okay. Y pudiste darte cuenta de tal vez algo que estaba sucediendo en ese momento, pero en otro canal, ¿no? Por decir así. Sí, una séptima dimensión. Sí, entonces, posiblemente eso fue lo que ocurrió contigo, que de repente, por ser tan pequeño... pudiste tener la oportunidad de mirar otra dimensión y mirar lo que estaba pasando en ese instante, ¿no? Ah, porque sí fue, ¿cómo te pudiera decir, Víctor? Un espectáculo asombroso. Me imagino, pues estás mirando algo que uno nunca ha mirado ni va a mirar por mucho tiempo, ¿no? Y digo, y los colores realmente metálicos, naranjado, Ajá. azul, amarillo... Y este, muy, muy bonito. ¿Y este ser que era de luz? Este es de ángel. Luz, Víctor, pero no le alcanzo a tomar una figura. Ajá. Solo sé que es el tamaño del cuerpo del ángel por el tipo de espada, por decir así, como que manejaba. Ajá. Pero no recuerdo su figura. Uh-huh. Pero pues no sé, suena muy curioso porque acuérdate que de niños uno tiene la capacidad de mirar lo que otros, los adultos no miran, ¿no? Uh-huh, entonces sí, posiblemente, me imagino eso es lo que se me viene a la mente ahorita que pudo haber sucedido, que tuviste acceso a otra dimensión. Pues será la inocencia, ¿no? Sí, sí, o sea, es la capacidad que tenemos, pero que se pierde ya conforme uno va creciendo y los adultos nos van programando, ¿no? Sí. Oye, sí, Víctor, gracias. Mira, y ahorita esto último. Ajá. ¿Recuerdas cuando el telescopio Hubble sí. Empezó a hacer sus pininos en el 93, 94? Ajá. ¿Recuerdas tú una estrella? Ya ves que en los catálogos le ponen letras, ¿no? No les llaman por nombres. Ajá. Una supernova que explotó. Entonces Ajá. el telescopio fuera de la atmósfera la alcanzó a tomar. Ajá. Cosa inédita, jamás había pasado. Ajá. Entonces, no sé si conozcas al periodista de aquí, Hal Fishman. No, fíjate. Bueno, tal vez a nivel nacional sí lo conozco porque el noticiero está en internet o tal vez en cable. Ajá. Mira, este periodista presentó la imagen, ¿no? Como una noticia regular. Sí. Yo había regresado al colegio y precisamente me gusta a mí la astronomía, soy aficionado. Sí. Pero yo sentado, Víctor, te puedo decir que miré la imagen del arcángel Miguel Ángel. ¿En esa explosión? Sí, a través de la televisión. Okay. Presentaron las fotografías, no fue video. Uh-huh. Y pues bueno, se me hizo curioso. Dije, tal vez soy yo, vengo cansado, manejar o X. Sí. Y el día siguiente, igual la misma rutina, llegué y me puse a la televisión. Y la sorpresa es que él presentó otra vez la misma imagen. Uh-huh. Pero a petición de mucha gente. Uh-huh. Sus palabras textuales. No sé qué sea. Uh-huh. No sé si mucha gente tendremos esa capacidad de encontrarle figura a las cosas. Puede ser. Acuérdate que la gente vibramos. Ajá. Entonces la gente vibra en diferentes frecuencias. Hay unos más densos y otros no tanto, ¿no? Ajá. Entonces dependiendo de esa vibración es la capacidad que tenemos para mirar, sentir o presentir cosas. Sí.
Entonces, posiblemente así como tú pudiste captar la imagen o sentir algo en la imagen, pues mucha gente está vibrando al mismo nivel que tú, ¿no? Oh, ok. Entonces, me imagino que eso es lo que pudo haber ocurrido. Sería interesante encontrar la imagen. Si navegas en el internet, trata de buscarlo y si puedes enviármelo por email, sería interesante, sí, mirarla. Mira, ajá, te digo, de hecho, Víctor, te digo, fue a petición familiar. Uh-huh. Bueno, no, a petición popular. Del público, claro. Sí, que repito la imagen y él mismo lo dijo, lo cual tú sabes por la, claro, por la manera que yo lo conozco él y periodista que es, pues no se presta a X. Cosas. Pues trata de buscar la imagen, Alfredo, y si puedes enviármela, pues te lo agradecería mucho para echarle un vistazo. Sí, y para la otra persona, solo hay una gran diferencia entre un periodista, ajá, y un investigador. Ajá. Y ustedes son investigadores y el otro es periodista. Uh-huh. Y una gran reputación no se presta así para el amarillismo como ustedes la tienen, y lo cual eso me gusta y los apoyo. Pues muchas gracias, Alfredo, un abrazo y qué bueno que te comunicas con nosotros, a ver si nos haces llegar la foto. Más adelante regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.